Hermanos de paz, tengan ustedes bendiciones del Señor. Un encuentro más aquí, en este espacio, que gracias a ustedes me permiten llegar a sus casas para compartir algunas experiencias de la fe nuestra de cada día. Te quería comentar que el otro día llegó a la parroquia donde yo eh, participo, donde yo colaboro, un hombre que había, me decía que había quedado libre. ¿no? Y que le habían dado ya la libertad, salía de la cárcel, pero no tenía dónde ir, no tenía familia, no tenía nadie y quería una ayuda económica para viajar. Y recordé que cuando estaba en otra comunidad parroquial, sucedía lo mismo cada cierto tiempo. ¿no? Y entonces encontramos personas que quedaban libres, ¿no? eh, porque sus causas eran pues, ya terminaban, qué sé yo, salían de la cárcel y no tenían dónde ir, ¿no? Eh, no tenían alguien que los reciba, etcétera, y van a la comunidad, iban a la parroquia para que uno les ayude a volver, y casi la mayoría era de provincias. Inclusive hay gente que viene del extranjero y cae en problemas, y llega a la cárcel, llegan a estar presos. Pero cuando salen, ¿qué sucede? Yo quiero compartir contigo, el otro día estábamos pensándolo, ¿qué es ser libre realmente? Estas personas alcanzan su auténtica libertad. ¿De qué libertad estamos hablando? ¿Qué cosa es ser libre? Bueno, alguien dice que la libertad es la experiencia más profunda del ser humano, ¿no? Es lo que lo distingue, lo que lo va a marcar en su esencia. Eh, poder optar, ¿no? A, a hacer lo que yo quisiera. O, o otros hablan de hacer, pensar, sentir, según los designios internos, ¿no? La, a la luz de la razón, el ejercicio de mi voluntad. Hay mucha gente que ha hablado de qué es ser libre. Los pueblos han alcanzado su libertad política. Otros quieren libertad económica. Otros hablan de libertad religiosa. Hay quienes hablan de libertad de culto, ¿no? Etcétera. Pero cuando nosotros hablamos de la libertad, miramos la Sagrada Escritura y Jesucristo nos hablaba de la libertad. Y él dice, yo he venido para que sean libres, ¿no? Eh, Tú tienes que ser libre, dice Jesucristo. Y, y Él nos ofrece la libertad verdadera. Eh, cuando hablaba de la Eucaristía, hablaba de la Eucaristía que Él ofrecía, su pan, su cuerpo, y Él hablaba del pan del Antiguo Testamento. Aquí tendríamos que hablar algo parecido. Tendríamos que decir qué es ser libre en Cristo y cuál es la libertad que ellos experimentaron en el Antiguo Testamento. Indudablemente que la libertad es la experiencia más profunda, pero la libertad algunos la equivocan y la interpretan como el hacer lo que yo quiera, lo que me gusta. Y no siempre hacer lo que te gusta es correcto. No hablamos solamente si es pecado o no. Te estoy diciendo que el mal uso de la libertad y el mal concepto de libertad pueden hacer sufrir a otros. Preguntas que tendríamos que hacernos. ¿Qué cosa es ser libre para ti? Segundo, ¿cómo ejerzo mi libertad? ¿No? Y tercero, ¿en el uso de mi libertad afecto a alguien? ¿Qué tanto puedo dañar en los actos que yo realizo según mi libertad? Y, y si yo daño a alguien, ya no son actos auténticamente libres. ¿no? Desde Cristo, por supuesto. Hoy quiero que pienses eso, porque muchas veces hemos buscado el camino de la libertad como una suerte de sentirme bien, ¿no? Y a veces lo experimentamos. Parece mentira cuando tenemos un examen complicado. Teníamos que dar un examen en la facultad de teología y era bien complicado. Era, habíamos estudiado, nos habíamos amanecido, sentíamos pesado. ¿no? Entras al aula, terminas tu examen, sales, entregas tu examen, sales, estás libre. No importa ya la nota que obtenga, ya te sientes libre, ¿no? El chico que termina quinto de media, el, el otro que termina un proyecto, se siente liberado de una carga. Alguien que tiene algo dentro y lo comenta, se lo dice, o incluso el sacramento mismo de la confesión, es una experiencia de libertad muy profunda que solo la conocen los que la han atravesado. Hay gente que dice, oye, pero ¿por qué te confiesas? Mira, es que tú no sabes lo que es confesarse. Cuando tú sepas lo que es realmente experimentar la gracia de Dios en esa idea de una liberación que Cristo te ofrece, porque la liberación más profunda se va a producir dentro de ti. Entonces se trata como que tú vas con 100 kilos encima, llegas al confesionario y sales sin eso. Te sientes no solamente aliviado, en tu manera de pensar, en tu carga de conciencia, no es ese el tema. El tema es que yo me siento liberado totalmente por haber compartido con alguien, haber sentido la gracia de Dios y, y también he escuchado a alguien. El sacerdote me ayuda en mi proceso de liberación. Entonces, hay personas que hablan mucho de libertad por aquí, por allá, ¿no? Eh, hay libertad de expresión, libertad de opinión, que, pero por dentro son esclavos. ¿No? Hablan de tolerancia, sí, aceptación, incorporación, inclusión, términos muy válidos, pero no podríamos ni siquiera pretender usarlos si es que por dentro yo no experimento la auténtica libertad. ¿no? Y donde yo respeto, entiendo, promuevo, defiendo la libertad del otro. Entonces es un encuentro. Quiero comentarte, por ejemplo, lo que el otro día me decía alguien sobre el matrimonio. Me decía que no creía en el tema del matrimonio porque lo entendía como un corte de libertad, ¿no? O sea, ¿cómo puedo decirle a alguien eh, amarte y respetarte todos los días de mi vida? Él me decía, ¿cómo puedo pretender yo hacer un proyecto con una persona todos los días de mi vida, compartir con él mi vida, mis cosas, mis pensamientos, todo, ¿no? No entendía, me dice, no, el matrimonio no está bien, tener pareja, pero en las características del matrimonio que la iglesia nos propone, que Cristo nos propone, no lo entendía. ¿Por qué? Porque él entiende como un corte de la libertad. Y yo creo que es todo lo contrario. Porque cuando nosotros eh, hablamos con los novios, eh, le explicamos qué cosa es ser libre. Y yo creo que el matrimonio te libera. ¿En qué sentido te libera? En que el, el, el enamorado, el novio, eh, cuida su relación. Y a veces, equivocadamente, hasta aparenta cosas, ¿no? Trata de no mostrarse como es, porque de repente se va a molestar la pareja, van a pelear, ¿no? Entonces es puntual, es detallista, no tiene puntos ahí que cuida. Pero cuando te casas y vives con una persona, sucede que eres tal cual, te conoce tal cual, y tú le conoces tal cual. Y no tienes que ocultar nada, porque no podrías. Te liberas, eres tú realmente. O sea, es como que te liberas de un disfraz, te liberas de la máscara que llevabas. O sea, es auténtica relación. El matrimonio es una experiencia profunda de liberación. En la familia nos tienen que enseñar eso. No debemos tenerle miedo a ese compromiso. Ser sacerdote, ser religiosa, ser cristiano. Es una experiencia profunda de liberación, porque nosotros no nos entendemos como siervos o esclavos de Dios, somos servidores en el sentido auténtico. Pero si queremos estirar o prolongar el concepto, la idea es que tenemos que experimentarnos como hijos de Dios. Tendríamos que ver, somos hijos de Dios, y entonces nadie es esclavo. Nosotros tenemos un concepto de Dios como Padre, es nuestro Señor pero no es un amo que te subyuga, que te somete, ¿no? No, la liberación que Cristo nos ha ofrecido no se echa atrás. Tienes que tomarla. Cristo nos ha liberado de todo, no solamente del pecado original. No, no, nos ha liberado también de todas las consecuencias que trae el pecado original. Por eso que el, el acto liberador de Cristo trasciende, va, trasciende en el tiempo. Él ha liberado a todos los hombres. De todo tiempo y de todo lugar. Por eso que él liberó, por eso el Credo dice, descendió a los infiernos. ¿Por qué? Porque tenía que liberar a los de antes. Murió por los hombres de su tiempo y ha muerto por ti. Y de todo lugar. Cristo no tiene que volver a morir para liberarte. Tú ya tienes la liberación como una oferta. Los gálatas, a quienes Pablo escribe, les dice, ¿no? Tontos y gálatas, tan pronto se han alejado del evangelio que les prediqué. Habiendo sido liberados por Cristo, ustedes escogen la esclavitud. Bueno, vamos a culminar esta reflexión decirles simplemente a ustedes que revisemos este tema de la libertad, cómo a veces en el uso de la libertad nos hemos equivocado, hemos hecho sufrir personas, hemos sufrido nosotros. ¿Cómo podríamos enseñarle a los niños y jóvenes lo que es la auténtica liberación, lo que es la auténtica libertad? Que el Señor nos bendiga, que la Virgen Santísima que le dijo en el pleno uso de su libertad, sí, hágase mí según tu palabra, que el Papa Francisco y todos los que están en el proyecto del servicio nos ayuden también con su oración y cuanto más nosotros ayudémosles a ellos. Recemos por el Papa, por los sacerdotes, por los obispos y todos aquellos que tienen la tarea de evangelizar. Que Dios nos bendiga siempre.